suicidar, matarse, lo que va a suicidar. No me estoy poniéndome el sombrero, gran caballo. Y así te pondrás vos el sombrero tirándote al suelo, más me has pegar el sustazo. Desde chiquito, vos no te lo pondrás así, pues. Verás, yo para eso tengo a mi mujer. Ah. Verás, tengo una escalera, ¿no? Ya. En la escalera sube mi mujer. Ya. Con el sombrero. Ya. Yo me paro abajo y burum, me asientas de clarito a la cabeza. Pero en la altura, porque la mía se resbala, pues no debe. Debe, así por lo que usa será cremosa vos también. Eso debe ser, eso debe ser. ¿No es cierto? ¿No cambiarán los pesos? No cambiarán, no quieren cambiar. Oíste. Te tengo una mala noticia. Uy, ya se casó tu mujer, ¿verdad? No, peor que eso. Se ha muerto el Quique Molina. ¿Cómo que decís? Que se ha muerto el Quique Molina. No. Y se ha muerto con una muerte rarísima. Cállate, ¿con qué no digas? Se ha muerto de risa. Oh. Sí, ve, se ha muerto de risa y por más ellas le han hecho la autopsia. Y al retasearlo en pedazos no le encontraron ni el chiste. Bueno, bien chancho, mis muertes. Sí, así sí, mis muertes, ¿no? Oye, ve, cuando nos están mirando ya, ¿nos irán a dar de comer? No sé, siempre se hacen las de la vista gorda, nunca invitan a nada. La Martita con esa cara de inocente, vela. Ah, sí, está, con unas 10 notas tiene, ¿no? Solo ellas comen todo. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué nunca nos dan de comer? Porque vos llegas atrasado, pues, gran caballo. Es que ahora tuve que irme al banco, vos también. ¿Y? Me senté, pues. Ah, ve, vos querés ir de gente a tú con un problema en la casa. Sí, contá. Uno, dos. No, contá el problema. No sé cómo poner el espejo en la casa. No puedes poner un espejo. No puedo, pues. Qué inútil, simple, verás. ¿Qué hago? Tienes que comprar clavos de cemento, ¿no? Ya. De adobe la casa. No, de adobe la casa. Bueno, tienes que comprar clavos. Ya. Pues agarras el clavo así. Ya. El martillo acá, en el otro lado, así, bien pegadito a la cabeza. Ya. Del clavo, pero no a tu cabeza, ¿no? Ah. Llamas a 5 parientes tuyos y que empujen la pared, fácil, que te metes nomás. Sí, quítale. Por eso es que vos no padeces de esos problemas, ¿no? Cállate, pero tengo otros problemas, vuelta. ¿Cuáles, pues? Ve, una invasión de ratas tengo en la casa. ¡Mátalas con la trampa, pues! Es que son hartísimas, fíjate. Por eso, pues, con la trampa del offside. Ah, ¿también los pesos? ¿No cambiarán los pesos? No quieren cambiar los pesos. Ve, ¿te has visto al Pepito? Pasando de goles a la voz. Claro, pasando Pepito. De goles. ¿Pepito? ¿Cuál Pepito? El que tiene ese carro rojo que parece de los bomberos, pues. ¿El Salvito es el Marisol? Es el Villasís, el que... No lo he visto. Veas, él está queriendo cobrar un penal. Le mandan a cobrar un penal. ¿Y? No le quieren pagar hasta ahora, fíjate. Que lo cobre con el doctor Flores, pues. Así es, que le diga nomás juicio, sí, ¿no? Sí. Así pues, contando estas cosas nomás vos. ¿Y qué quieres que te cuente? Algo, pues. Felicítame, ve. ¿Por qué? Felicítame. Te felicito. ¿Por qué? ¿Por qué qué, pues? ¿Por qué? ¿Por qué te felicito? Ah, es que me compré un carro, pues. Un carro lindo, una bellosura de carro. ¿Y de cuántos caballos? Nada, mío ni de mi hermano nomás. Así nomás es, ve. Qué frío que está haciendo, ¿no? Últimamente, con más frío en sí. ¿Qué has dado cuenta, no? Está dentro de los cuartos, ¿no? ¿Sabes por qué eso? Va a ser más para el frío que la tierrita. Lo que pasa es que allá en Turcán hay dos estaciones. Invierno y verano. Así es. En cambio, aquí en Quito han habido tres estaciones. Invierno, verano y la estación de Chimbacalle. Ah, razón, no. Pero ve, allá también hace unos fríos tremendos. No, sobre la cabeza de todo el cuerpo. Eso, sobre todo cuando dejan abierta la frontera, ve. Ah, ahí entra más, el chiflón de viento, vos también, que es bruto. Hablando de fríos, te cuento una cosa. Pues me fui al Cotopaxi el otro día con los de la TV. Ay, con el Rodrigo Robalino me fui. No, diga, al elevado ese. Al elevado, pero no al Rodrigo. No. Ahí está, ya. Sí. ¿Y sabes que hay bien esos animalotes grandotes que volaban ahí? Ya. Yo decía, ve qué águila tan grandota. Y me dice que no, que no es águila, que es cóndor. ¿Y vos que eres águila? Yo que no, yo no soy águila, el águila era la que estaba arriba. Pero dale que es águila, y él que es cóndor. Pero le gané yo. ¿Cómo así, Betelio? ¿Cómo va a ser el cóndor? Pues si no tiene el escudo de armas debajo de las patas. ¡Hasta reflexionar vos! Sí, ¿no? Sí. Y te chasqueó el robalín. No, yo me pegué un chasco hablando de chascos, fíjate. ¿Qué pasó? Te cuento que el caballo, verás. Verás, entro a tomar el otro día unos traguitos. Ya. Uy, como Transformers tomé. ¿Y por qué? Entré hecho caballo y salí hecho avión. Ah. Verás, y así es que salgo y veo un bulto negro ahí.
Y le pego una paliza, fíjate. Me dice, no, pues a una enviada, la sierva de Dios, ¿cómo vas a pegarle, hijo? Ha sido una monja, bruto. ¿Pero qué? No sé, ¿por qué le pegas, pues? Yo creí que era Batman, pues me equivoqué. ¿Y qué vos no te gustan los superhéroes, ve? Bueno, vamos, tenemos que irnos rápido, vamos al entierro del Enrique. Ah, pues ya lo enterramos la semana pasada. Ese no digas. Claro, pues. Entonces vamos a la inauguración del Broadway. Ah, también hay que ir con ustedes, ¿vale? ¿Vale, con pero es que hay que ir bien vestido. Claro, pues. O sea que hay que cambiarse de poncho. Hay que cambiarse de poncho. Cambiémonos, pues. Cambiémonos, yo una vez. Hay que cambiarse de poncho.